nos tiene más detalles. Itzel, adelante por favor con tu reporte. Gracias, Andrea. Nosotros estamos ubicadas frente a la catedral, aquí en la plancha del Zócalo. Cajas con agua que abastecían a unos cuantos personas aquí a un costado de la plancha del Zócalo, y hasta este punto llegó un contingente de mujeres que pasó por la calle 5 de Mayo y su paso realizó algunos destrozos en las puertas y ventanas de las instalaciones del Banco de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tenemos aproximadamente a 30 mujeres, las cuales están arriba de estas formas metálicas. Ellas están aquí frente a la catedral con algunas mantas. México se necesita luchar hoy, no para mañana. Es lo que podemos leer en estas pancartas que portan estas chicas de la mano. Ellas, al llegar aquí, antes de llegar aquí a la plancha del Zócalo capitalino, se dirigieron a la calle Monte de Piedad, y en ese punto, Andrea, lo que estuvo ocurriendo fue que se vandalizó un vehículo del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Un pequeño grupo de aproximadamente 10 jóvenes se acercó hasta la unidad y comenzó a romper el parabrisas, también rompió todas las ventanas de esta camioneta del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Intentaron prenderle fuego, sin embargo, a los costados se encontraban las mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que han estado resguardando esta multitudinaria manifestación desde las 2 de la tarde que comenzó en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Estas mujeres se acercaron, intentaron dispersarlas con agua, sin embargo, pues estas jóvenes continuaron destrozando esta unidad de bomberos. También hasta ese punto, Andrea, llegaron justamente los bomberos, se acercaron luego de que las jóvenes se retiraron para poder echar agua al interior de la unidad donde se encontraba prácticamente. Me parece que hemos perdido comunicación con mi compañera Itzel Cruz, ya lo consignaba también hace unos momentos mi compañera Saraí. Grupos menores, hay que decirlo, objetivamente, para las dimensiones de la marcha, han sido grupos menores que han causado, en efecto, daños a algunos monumentos, a vehículos, incluso a un camión de bomberos. Sin embargo, vale la pena poner estos daños en el contexto de una marcha con cientos y cientos de mujeres que inició hoy, le decía yo, a las 2 de la tarde. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con más aquí en Foro TV. No se vayan.